Hoy celebramos 39 años de Revolución Sandinista, celebramos un aniversario de paz, pero permítame que recuerde que para España hoy también es una fecha importante. Un día como hoy, un 19 de julio de 1936, en esta ciudad, en Madrid, nuestra Dolores Ibárruri, nuestra pasionaria, llamaba a la resistencia, llamaba a la defensa de este país, a la defensa de la libertad, de la república y de la democracia frente al fascismo que nos atacaba. Y hoy, exactamente igual que este día, nos volvemos a decir que no pasará. Muy bien. Con sus intereses económicos y con sus intereses geopolíticos. Solidaridad de clases, se le llama a esto. Hemos vivido este proceso en los últimos tiempos, muchas veces frente a muchos países y muchas veces hemos tenido que salir a denunciarlo. Sería una temeridad pensar que en este caso la agresión viene de otra parte que no el imperio y que los intereses son diferentes a todas las agresiones que en los últimos tiempos vivimos frente a América Latina, frente a una derecha reaccionaria que lo que pretende es volver a convertir a América Latina en una colonia, que quiere tutelarla, que quiere aprovechar absolutamente todos los recursos y eliminar la soberanía de todos los pueblos. Eso es lo que se ha pretendido hacer en tantos y tantos países de América Latina y eso es lo que el imperio pretende ahora con Nicaragua. Caeríamos en un error si no llamásemos imperialismo al agresor y creo, además, compañeros y compañeras, que ya es tiempo de pensar que esos ataques a los gobiernos de izquierda son... iniciativas son actuaciones de baja intensidad y creo que tenemos que empezar a llamarlo por su nombre. Es una guerra y nos hacen la guerra porque no perdonan que los pobres quieran dejar de ser pobres y porque no perdonan además que quien gobierna para el pueblo lo haga mejor que ellos y cuando digo que lo haga mejor que ellos es devolver el poder originario a quien nunca se le debió destacar, que eran los pueblos soberanos que ostentaron este poder. Y voy a dar algunos datos y no lo voy a hacer ni para aburrirles ni para que empiecen a marcharse, que ya no queda poco para que nosotras dejemos de hablar. Lo voy a hacer porque creo que el mejor modo de defender a Nicaragua es defender los avances de Nicaragua. Y los avances de Nicaragua dicen que hasta abril Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica. Y yo creo que esto no es casual. Y yo creo que la Revolución Sandinista tuvo que ver en todo esto. Cuando la Revolución Sandinista elimina un ejército, elimina una policía al servicio de la dictadura y tiene un ejército popular y tiene una policía democrática, una policía que muchos países de Europa en el siglo XXI siguen con conseguir, que saben que su deber es defender al pueblo, se consiguen cosas como que los cuerpos y fuerzas de seguridad y los ejércitos entiendan que a quien defienden es a los pueblos. Estamos en un país donde los cuerpos y fuerzas de seguridad y el ejército son utilizados reiteradamente por las élites políticas para restar soberanía al pueblo, para palear al pueblo. Quiero recordar que hace solo dos días, ejerciendo su legítimo derecho a huelga, trabajadores y trabajadoras de este país, apaleados primero por gobiernos, por sucesivas reformas laborales de los gobiernos, fueron literalmente apaleados a escasamente 20 kilómetros de aquí por defender sus derechos en una huelga que es un derecho constitucional de todos los españoles y españolas. Pues esta es la policía de España, una policía al servicio de las élites, de los poderes y que sigue sin comprender, que sus mandos siguen sin entender que se defiende al pueblo. Y eso sí lo entiende la policía y eso sí lo entiende el ejército de Nicaragua. ¿Saben qué es lo que no le perdona el imperio al gobierno del presidente Ortega? Pues lo que no les perdonan es que haya reducido el índice de hacinamiento de un 27,4% en 2009 a un 17,1% en 2017. Lo que no perdonan es que cada vez menos personas tengan viviendas que no son adecuadas para la dignidad de las personas. Porque si la gente que tenía viviendas inadecuadas eran en ese momento, en 2009, un 10,8% de la población nicaragüense, ahora son solo un 5,8%. Lo que no les perdonan es que los índices de pobreza general en Nicaragua se redujesen durante el gobierno sandinista del presidente Ortega de un 42,5% a un 24,9% en 2016. Que la pobreza extrema pasase de un 14,6% a un 6,9%. Y que el índice Gini, que mide la desigualdad interna, los indicadores socioeconómicos de diferencias en un país, digan en este momento que esa diferencia es de un 17,1% en Nicaragua. ¿Saben cuál es la diferencia en España? Pues es de un 34,6%. Pero, sin embargo, creemos que podemos hablar de Nicaragua. ¿Quieren hablar de pensiones? Pues miren a España.
Miren a los pensionistas, miren a nuestras mayores en la calle, en lucha, porque son vendidas gobierno tras gobierno en democracia en este país. Pero ellos prefieren seguir mirando a Nicaragua. Y miren, a mí no me da absolutamente ningún miedo hablar de temas que parecen ser escabrosos y que ya han salido en esta mesa. Nicaragua tiene los mejores indicativos de igualdad de género, y los tiene porque de entre 154 países está en el número 12, y entre los primeros de América Latina y Centroamérica. ¿Por qué? Porque de verdad se hacen políticas de igualdad. Si queremos hablar de aborto, igual lo que deberían de estar haciendo las élites que tanto dentro de este país como en Europa, como en el norte en general hacen, igual deberían haber mirado a Irlanda, igual deberían de haber mirado a Argentina, igual deberían de haber mirado a países con palpables desigualdades sociales y desigualdades de género, en vez de defender a sus gobiernos de derecha al servicio precisamente de esas élites económicas y políticas y al servicio del FMI. Igual deberían de haber hecho. Y si estamos preocupadas por eso, pues miren, compañeras, hacer feminismo es precisamente nutrirnos de las experiencias, es caminar juntas para seguir avanzando. Nicaragua, que el debate del aborto esté sobre la mesa en Nicaragua, quiere decir que existe una sociedad con debate, con diálogo, que está preparada para afrontar ese reto. Y ser feministas es apoyarlas, igual que apoyamos a nuestras compañeras en Colombia, que ahora luchamos con nuestras compañeras venezolanas, igual que defendemos frente a la Unión Europea que no existan guerras de mujeres en Ucrania, dentro del territorio de la Unión Europea. Ser feministas es enfrentarse a eso juntas, no fragmentarnos, no pretender enfrentarnos como están queriendo hacer muchas hablando de Nicaragua. Nicaragua está preparada para alcanzar una igualdad efectiva, como no estamos en muchos países de ningún lugar del mundo, y por lo tanto caminar juntas es lo que debemos de hacer, no fragmentar luchas y no caer en esas redes que pretenden enfrentarnos entre nosotras. Que durante años su derecha se reúna con la derecha más reaccionaria de Estados Unidos, con el M19, que las protestas vengan de sectores empresariales, de la universidad privada, que durante años ha sido instrumentalizada y financiada por la USAID, por la NET, etcétera, etcétera, que quiere entrar a controlar los espacios privados. Pues este es el síntoma claro de que la revolución triunfa. No pueden enfrentarse en un espacio público, no pueden enfrentarse de cara. La revolución triunfó, la revolución se sigue manteniendo y el pueblo defiende al pueblo. Y el único espacio que les queda es refugiarse en las élites económicas. Eso hace la derecha en América Latina y eso hace la derecha también en Europa. Intentar siempre entrar por la puerta de atrás, porque no perdonan que los gobiernos de izquierda triunfen, defiendan al pueblo y mejoren las condiciones de vida de cada persona en su país. Yo no he visto al imperio preocupado porque en Colombia cada 3 días es asesinada una líder social. No les he visto preocupados por esto. Yo no les he visto preocupados porque más de 130 activistas, porque más de 130 líderes de comandos de campaña en México fuesen asesinados en los últimos 2 meses durante la campaña y posteriormente. Yo no he visto a la Unión Europea, lo decía ahora, preocupada porque existen granjas de mujeres en nuestro territorio y otros lugares del mundo, donde las mujeres pobres, donde las mujeres de clase obrera son explotadas por las élites, por las mujeres con dinero y que se creen de otra clase para explotar sus cuerpos y alquilar nuestros úteros. No les veo preocupados por eso. Yo no les veo preocupadas porque un sistema judicial corrupto está al servicio de esos poderes fácticos y encarcela a Lula y persigue a Correa, injerencia a Venezuela, y se preocupan por eso. Y si hace falta, llamémoslo guerra, lo digo otra vez, y lo llamamos guerra porque si hace falta utilizarán a la OTAN para ganar esta guerra. Entonces, el gobierno sandinista lo que ha hecho durante todo este tiempo, durante todos estos meses, es enfrentarse a una violencia desmedida, intencionada y guiada desde la injerencia fuera de su país, porque no les permiten que sean soberanas. El presidente Ortega ya ha declarado, hasta donde yo he visto, y creo que todas hemos visto, aceptar una investigación internacional, sea a través de una comisión de la OEA, sea de la ONU, sea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para investigar al respecto de la violencia en los últimos meses. ¿Quién es entonces quien está poniendo trabas a esto? Porque no es el gobierno sandinista quien pone trabas a la paz, es el imperio por la puerta de atrás quien está poniendo trabas a la paz en Nicaragua. Y es importante que seamos conscientes de todo esto porque tenemos que enfrentarles, y tenemos que enfrentarles todas juntas.
Por eso, desde nuestro espacio, lo que pedimos es que primero termine ya esa campaña que llama a la violencia desde todos los sectores de la derecha rancia, de la derecha reaccionaria en todo el mundo. Exigimos que se respeten las decisiones soberanas del pueblo de Nicaragua. Es el pueblo de Nicaragua quien le compete decidir su gobierno y su futuro. Nadie más tenemos absolutamente nada que decir. Que se inicie el diálogo político ya, que terminen las injerencias externas y se cumpla el derecho internacional también con Nicaragua. Y que las instituciones europeas, ese es el espacio en el que a mí me toca llamar, y especialmente las instituciones españolas, que descarten toda aprobación de sanciones contra el gobierno y contra el pueblo de Nicaragua. Que paren ya, y que tomen todas las medidas activas, esa es nuestra función, lo decía, para cumplir la ley, defender la soberanía del pueblo de Nicaragua. Por lo tanto, nuestra función está en facilitar el diálogo, que se recupere la paz, que la paz dure y que la paz y la convivencia vuelvan a ser las banderas que son en Nicaragua por parte del gobierno sandinista. Y permítame terminar haciendo mías unas palabras de Sandino. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad, o iremos hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, porque otros nos seguirán. Nicaragua quiere paz. Muchas gracias.